Nuestros datos indican que se practica el doble de deporte por montaña en Canarias que en la península, que están entrenando, la gente que practica está entrenando más del doble que en la península y que participan también en más carreras por año, por temporada. Y, y claro, bueno, no sabemos si esto es por el clima, por el entorno natural, por el carácter de la gente, pero la realidad es que en Canarias se está practicando deporte de forma muy intensa. Bueno, correr por montaña tiene sus peculiaridades. ¿no? Y aparte de lo que es un, un riesgo de un traumatismo, una contusión, un golpe, que claro, tienes una superficie irregular, pues lo que hay es que hay una gran carga de kilómetros y esto provoca un, un desgaste articular. Y aquí, además de lo que son lesiones por contusión traumáticas, hay riesgo de lesiones de desgaste. Y sobre estas sí que podemos prevenir. ¿no? Se puede hacer estrategias para evitarlas.